Muchas gracias, Richard. Muy buenas tardes y mi saludo para todos los radioescuchas y los que te siguen a través de las redes sociales. Yo tengo una observación que la hice hace mucho tiempo y que la he sostenido desde que iniciaron los temas judiciales del presidente Pedro Castillo. Y tiene que ver con un problema de orden constitucional. Y es que el presidente de la República, en virtud del artículo 117 de la Constitución, está blindado de cualquier proceso de investigación más allá de la diligencia preliminar, salvo que se trate del delito de traición a la patria. He sostenido reiteradamente que mientras no se haga la reforma constitucional del artículo 117, es realmente ocioso abrirle procesos de investigación porque más allá de diligencias preliminares no se va a poder avanzar más. El fiscal está impedido por mandato de la Constitución de formular acusación. Entonces, no sé realmente hasta dónde, o más bien sí sé que no van a poder progresar más las investigaciones. Pero esta etapa de investigación preliminar no sería lo suficiente como para asegurar que los elementos que se puedan hallar, que puedan ser utilizados más adelante para una acusación, no sean desaparecidos, entendiendo más de que el investigado está a la cabeza de una presunta organización y también ocupando un cargo alto como es el jefe de Estado. Y en esa labor se encuentra el Ministerio Público, ¿no? Por eso es que han realizado todos los actos de investigación que están permitidos en esta etapa. Han realizado allanamientos, interceptaciones, perdón, levantamiento del secreto de las comunicaciones, tienen investigado todo el entorno, los han citado para declarar, es decir, no hay ningún acto de investigación de esta etapa que se haya dejado de hacer, que no se haya practicado. El asunto es el día de mañana. ¿Qué pasa una vez que se recaudan todos estos elementos de convicción? ¿A dónde llegamos? O sea, igual, recaudados los elementos de convicción, tendrán que ponerse en una caja hasta que el señor Castillo deje de ser presidente de la República. Correcto. Entiendo que su observación y discrepancia en este punto es no tanto a que no se debe investigar al presidente de la República, sino que es necesario una modificación, reforma en ese extremo para que este trabajo no sea simplemente, lo voy a decir así, para el momento, porque no sabemos qué va a pasar luego de esto mientras no se pueda presentar acusación por parte del Ministerio Público. No sé si estoy en lo correcto. Es que sí sabemos lo que va a pasar, Richard, y es la puesta en espera de de todos los elementos que se hayan recaudado en esta etapa hasta que el presidente de la República deje de tener esa condición. Ni siquiera es que haya un panorama incierto. Ya el juez se ha pronunciado, ha avalado la apertura de investigación en etapa preliminar y ha dejado bien claro en su resolución eso es todo lo que se puede avanzar porque el artículo 117 no permite ir más allá. Entonces, como le digo, está bien, pueden recaudar elementos de convicción ahora. Sin embargo, más allá de recaudarlos ahora, lo único que pueden hacer con respecto al presidente de la República es dejarlos en espera hasta que o se modifique el artículo 117 o él deje de tener la condición de presidente. Así como van las cosas, y quiero ya ir en el análisis político, es más factible que ocurra la salida del presidente de la República a que el Congreso obtenga los 87 votos para hacer una modificación, porque usted ha sido congresista y seguramente se ha dado cuenta que está siendo muy complicado llegar a los consensos y obtener 87 votos. Es una votación calificada. La Constitución definitivamente para ser modificada requiere un alto consenso. Y ese alto consenso exige por lo menos 87 votos. He sido efectivamente, como usted señala, Richard, congresista, y estuve al frente de la Comisión de Constitución y de una comisión investigadora importante en la Comisión de Constitución dos veces y en la Comisión Lavajato durante todo el tiempo que duró su mandato. Y los productos que nosotros pusimos a votación, la mayoría o se aprobaron por unanimidad, es decir, más de 110, 115 votos o por encima de los 100 votos.
esto requiere un trabajo de convencimiento a los demás colegas de que lo que estás presentando es lo correcto, y creo que eso es lo que deberían hacer los congresistas ahora. ¿Qué le falta a este Congreso? Ya algo usted adelantó, pero ¿qué le falta a este Congreso? Bueno, uno podría decir muchas cosas y podría al final terminar siendo injusto. ¿Qué le falta en este momento frente a la alta fragmentación que hay? Es necesario que las bancadas se pongan de acuerdo en torno a temas importantes. Y creo que hay temas en los cuales efectivamente lo han hecho. La votación de la ley que reforma el Consejo Directivo de la SUNEDU, por ejemplo, que devuelve la autonomía a las universidades, otras reformas constitucionales, y casi todas las leyes que han aprobado se han aprobado por una votación muchísimo más alta que 87. Lo que faltaría es que se pongan de acuerdo para reformas constitucionales. Ahora, Richard, nunca se ha presentado, a pesar de que hay un proyecto hace casi 8 meses en el Congreso para reformar el 117, la presidenta de la comisión no ha dictaminado, ni siquiera lo ha puesto a debate, esta reforma, que desde mi punto de vista es la única que allanaría el camino para una investigación al presidente. Y parece que, bueno, nadie le ha prestado atención a ese punto, que es esencial en cuanto a las investigaciones que se están haciendo y que podrían terminar justamente poniendo en el banquillo de los acusados al propio mandatario, ¿no? Y es que es absolutamente necesaria esta reforma. Si mientras el 117 esté vigente en la forma en la cual está redactado, salvo por traición a la patria, el presidente de la República es intocable. Irresponsable administrativamente, irresponsable penalmente, irresponsable desde cualquier punto de vista. Y ya no están los tiempos en el mundo, en ninguna parte del mundo y en especial en nuestro país, como para mantener un blindaje de esta naturaleza a un jefe de Estado. Hablando un poco de lo que ocurre en la coyuntura política del presidente de la República y con la salida del ministro del Interior, ¿usted cree efectivamente que esta salida abrupta del ministro del Interior confirma el hecho de que este gobierno tiene, o vamos a decir, no tiene nada de interés en querer dar con la captura del entorno más cercano al presidente de la República? ¿Usted cree que este último hecho confirma esa versión? No. Y fíjese usted que yo soy opositora al gobierno del señor Castillo. Creo, y es evidente además, que está lleno de incapacidad, de escasa producción con respecto a la resolución de los problemas. Sin embargo, creo que esta salida del ministro del Interior y las denuncias que ha hecho a su salida más bien parecen el reclamo de alguien que ha sido despedido. Si el señor González, ahora exministro, tenía la convicción de todo lo que ha firmado a su salida, debió haberlo puesto en conocimiento de la población o debió haber renunciado. Pero el haberse quedado y recién hacer público todo lo que ha dicho a su salida y además pedir que sea reemplazado por la señora Dina Boluarte, no me parece que nos genere la convicción de que su cambio ha sido por encubrimiento. No. Ahora sí creo que hay desinterés, o más bien interés en que no se encuentren los fugados, pero no necesariamente le veo una relación directa con la salida de Mariano González. Correcto. Pero ahora en el Congreso de la República se habla de que ante la nueva legislatura que se instale, se va a presentar una vacancia con este tenor. Con el análisis que usted hace, no, solo tiene su dicho para sustentar la comisión de un delito, y peor, la comisión de un delito en la forma de flagrancia. Entonces, si la primera moción de vacancia no reunió los votos necesarios porque no se coordinó, porque se presentó sorpresivamente, etcétera, pero la segunda moción de vacancia ni siquiera reunió los votos necesarios para que el presidente vaya al Congreso. Entonces, una tercera moción de vacancia, sin tener los argumentos lo suficientemente sólidos, realmente podría llevar a un manoseo innecesario de esta figura tan importante en estos momentos de crisis. Hablando de crisis, muchos consideran de que la nueva mesa directiva en el Congreso de la República será clave para
seguir hundiéndonos en la crisis que nos hemos sumergido o generar cierta estabilidad? ¿Considera de que hay relevancia en cuanto a quién será y quiénes serán los integrantes de la mesa directiva en el Congreso de la República? Es importante siempre quien presida la mesa directiva, porque el presidente define la agenda, porque el presidente tiene determinación sobre actos que pueden o no fortalecer la democracia como tal, y el Parlamento es el corazón de la democracia. Y el presidente del Congreso siempre tiene que estar preparado para asumir las funciones de la presidencia de la República. Recuerde que el presidente no solamente vaca por incapacidad moral, puede vacar por renuncia, por muerte, Dios no quiera, pero también puede ocurrir. Y entonces la posibilidad de que el presidente del Congreso llegue a asumir las funciones del presidente de la República están siempre abiertas. Por lo tanto, quien presida debe reunir no solamente las credenciales para un manejo adecuado del Parlamento, sino también para eventualmente asumir la presidencia de la República. Así que esperemos que el Congreso elija a un congresista que reúna cualidades morales, de experiencia, de manejo de temas de crisis y que además pueda priorizar una agenda de cara a resolver los problemas del país y hacer fiscalización efectiva al Poder Ejecutivo. Algo final, y escuchando un poco de las voces que en algunos extremos toman mucha fuerza, que la salida a esta crisis que tenemos es con la vacancia del presidente de la República o el cierre del Congreso. ¿Usted comparte esas opiniones? ¿Cree que esa podría ser una salida a esta crisis que estamos viviendo o cree que hay otra alternativa para estabilizar lo que actualmente vivimos? En principio, ninguna salida que viole la Constitución es una salida que ni siquiera debería mencionarse. Un cierre del Parlamento, ¿qué resuelve? ¿Qué resolvería finalmente? La vacancia del presidente de la República, no sé si es la solución más viable, porque lo que va a ocurrir inmediatamente de vacado Pedro Castillo es que asume Dina Boluarte. Y no sé si realmente Dina Boluarte va a hacer una gran diferencia con Pedro Castillo. No como para decir, si se va Pedro y entra Dina, entonces está resuelto el problema de la crisis. Yo tengo serias dudas con que eso realmente ocurra. Y el planteamiento incluso de ir a una elección anticipada, creo que nos llevaría a tener más de lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque mientras persista la crisis de partidos políticos, persista la crisis de organismos electorales, persista la crisis de representatividad, probablemente los partidos nos ofrezcan un menú con los mismos candidatos o con candidatos con menores credenciales incluso que los que tenemos ahora. Entonces, no creo que ni el cierre del Congreso ni la vacancia sean una solución a la crisis. Sí creo que debemos apostar por una ciudadanía muy activa que obligue tanto al Congreso como al presidente de la República a realizar sus funciones de acuerdo a lo que la Constitución establece, a abandonar esta práctica tan nociva de trabajar para ellos y no para el país, y que finalmente se interesen en lo que está pasando en el interior del país, que es donde más se reclama su presencia. ¿Cree que hay mucha pasividad por la sociedad ante la crisis que estamos viviendo? Creo que nos hemos desinteresado, creo que nos hemos cansado. La crisis económica, social, sanitaria, nos tiene tan pendientes de nuestra propia sobrevivencia, de nuestra propia supervivencia, de pasar el día a día, de resolver el problema de enfermedad, de completar para pagar los gastos de la semana, del día o del mes, que no tenemos tiempo para priorizar aquello que es importante. Estamos siempre resolviendo lo urgente y lo importante, como por ejemplo, interesarnos por qué pasa en el Congreso o qué pasa con el presidente de la República, ha dejado de motivarnos. Pensamos que todos son corruptos, todos son sinvergüenzas y que al final tengo que trabajar para mí, porque de ellos no vivo, cuando en realidad sí vivimos condicionados a las decisiones que se tome desde el poder. Correcto. Le agradezco mucho los minutos que nos ha dado. Es interesante siempre escuchar la óptica suya y de las personas que no solamente
conocen de política, sino han estado dentro de la política peruana. Muchas gracias. Al contrario, Richard, las gracias a usted. Buenas tardes a sus radioescuchas. Y nuevamente, la solución a esta crisis tiene que ser constitucional, pasa por el Congreso de la República, pasa porque tomen decisiones y también pasa porque los ciudadanos nos interesemos más. Muchas gracias por la oportunidad.